Juancito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Hola. Hola. Mira, yo me voy. Juan, sí. Anda, anda, salúdalo al hijo que se va. Chao. ¿Me llamas? Sí, gracias. Bueno. ¿Quién es? Estoy trabajando en su casa y con la mamá. Ah. Me están ayudando mucho acá. La abuela de él tuvo la idea de que fuera a la televisión a preguntar por vos. Ah, sí. Sí. Tanto tiempo, ¿no? Caminemos un ratito. ¿Vamos, Juan? ¡Sí! Vos fíjate bien. Si vos no sabés, ¿quién va a sacar la foto? Vamos a ponernos de acuerdo. Yo sí que les puedo sacar. Vos la podés sacar porque yo... No, yo no la foto, te dije. No, vos no vas a sacar la foto. ¿Por qué? Salen fuera de foco cuando vos sacás, negra. ¿Por qué no me la prestás? Ay, bueno. Pero en serio, no es que sacó de fuera de foco. Sandrita, Sandrita, fíjate bien. Bueno, dásela con cuidado. Te pido, por favor, con cuidado. Sacame una con Charlie. ¡El novio! ¡Qué bueno! ¡Qué podemos sacarnos una foto con Benito? Dale, dale. Vení, dale. Benito, vení. Venga. Vení, acá. ¿Puedo? Vení, Charlie. Estoy, ¿no? Esto no anda, ¿eh? Vení, sí, anda. Ve, ya la rompiste. No, no le pegues. Para. Yo puedo. Dale. Ya está, denle, vayan. Bueno, ¿para qué vamos? Venga, ponés acá abajo. Entra. Arrodillate. Javi, no entras vos. Uno, dos, tres. Ay, me parece un milagro tenerte acá sentado, te digo la verdad. Yo, no sabes la alegría que me da volver a verte. Increíble, ese encuentro, increíble. El encuentro fue increíble, pero lo que no me cierra es que tengas alegría de verme, porque si no me hubieras contestado los llamados. No, te llamé un millón de veces. Te llamé un millón de veces. Vos, ¿te dijo tu secretaria? Ya hasta me pareció que la cansaba. ¿Te dijeron que yo te había llamado? El celular, ¿no lo chequeaste? Dejé tantos... qué sé yo, ya me ¿De qué hablas, Dalila? ¿De qué hablas? ¿Cómo de qué estoy hablando? Sí, ¿de qué hablas? Mira, ¿querés que lo pongamos en cifras? De los $7,850 que me debes. Tenés razón. ¿No te acordás? No, soy una bestia. ¿No te acordás? Es que estoy como... No estoy reteniendo bien últimamente, no sé lo que me pasa. Dios mío, te debo toda esa plata. Hoy mismo te la pago. Sí, no, yo te entiendo todo, lo que quieras. Pero ¿sabés qué? Esa plata cuando vos me la pediste, a mí me costó sacarla. Y además vos te acordás que yo soy viuda, que tengo dos hijos, que en fin, me cuesta... Los mantengo, de hecho. Necesito ese dinero. ¿Cómo están los chicos? Mira, sufrieron mucho cuando te fuiste. Pero ahora están bien. Bueno, mira, si podés resolverme algo, aunque sea una parte, hoy a la verdad tarde, que hoy Dalila, necesito ese dinero y... Quédate tranquila. Tengo muchos problemas. Quédate tranquila. Falleció papá. ¿Cómo? Hace dos días. ¿Tu papá y de...? Por eso estuve metido en mucho lío. Te pido disculpas, pero entre tantas cosas se me olvidó esto. Esta tarde te lo pago. Bueno, o está, una parte. Está. Sí, por favor, trata de... Y si puedes hablar a casa y saludarlos a los chicos, dale. ¿Hola? Te felicito. Ya está cerrado el negocio. ¿Quién habla? El galpón, cuando lo veas, te va a encantar. En serio, ¿no podés venir ahora? No. Yo ya te dije que no, imposible, porque estoy saliendo... se casa Feli, soy testigo. No puedo fallar. Únicamente... estoy pensando por ahí... después, en el bar de Benito. ¿Cuál es el bar de Benito? La dirección es Sapiola y Jorge Newbery. En todo caso, ahí en la esquina, tipo 1:30, nos encontramos y me contás. Pero tenés que verlo. Es una locura, no te vas a arrepentir, ¿eh? Bueno, ok. 1:30 ahí. Hasta luego. Hola,
Bueno, vamos. Espera, mamá, hay que esperar, hay que esperar. Sentate y esperá. No, tal vez se me arruga la pollera. Bueno, entonces espera parada, pero ¿Qué estamos esperando? Como a Feli, mamá, que se tiene que terminar de cambiar. Pero no deberíamos llegar un poco más temprano nosotros para otro buen lugar. Pero no, no, espera, quédate tranquila, cálmate un poquito, dale. Mira, mira que es desconsiderada la Feli, ¿eh? Con la gauchada que hace Benito con este casamiento, no se espera media hora, che. Ah, no sea jodida, pues un día te pido, ¿eh? Un día nada más. Ay, la muñeca preciosa que está. ¿Gusta? Linda. Yo le había hecho traje igualito a ese, a esta cuando era chiquita. ¿Sabes lo que hizo cuando se lo estrenó? ¿Qué? Típico de ella. Se tiró la torta encima. Ah, pero lo que fue a propósito. Un día vas a poder. Yo pido tantas cosas, Roxana. Está bien. Divino, divino. Dejate ahí está divino. Precioso. Te queda más bien. Ahí viene. ¿Quién viene? Feli. Ay, sí, ¿por qué esperas para cambiarte? Yo voy así, Matilde. No, no te puedo creer. ¡A la novia! ¡Ay, qué linda! ¡Qué divina! Medallita Matilde. Sí, ya bueno, no me digan nada, porque me parece que me voy a poner a llorar porque no sé por qué, pero nunca estuve tan emocionada en toda mi vida. Papi, mira cómo me tiró, mira. Dale, dale. ¿Cómo te vas a venir a una ciudad que no conoces, a un país así? Bueno, Wilson, yo estaba desesperada ya. No sabía qué hacer. Vos dejaste de escribir y Juan no paraba de preguntar por vos, no quería ir al colegio. Las cosas se pusieron muy duras, o sea que yo no tenía plata para mandarte, Vera. No es un problema de plata. A mí me alcanzaba con que me mandes una línea que diga estoy bien, nada más. Llegué a pensar cualquier cosa. ¿De qué hablas? No sé, que te había pasado algo, qué sé yo. ¿Estás trabajando acá? Sí. En un restaurante, mozo. ¿Y dónde vivís? Por San Miguel, ahí cerca de la estación. ¿Qué es lejos? Sí, es sí, en tren vas. No estás contento de verme, ¿no? No, sí, te extrañaba a vos, al nene. Pensaba todo el tiempo en ustedes. Es más, yo te prometo, ni bien junto un par de pesos me voy para allá, ¿no? Ay, dale con la plata. No es un problema de plata. ¿Vamos? ¿A dónde? No sé, a pasear, al zoológico. No, yo tengo que trabajar, Wilson. Bueno, ¿puedo ir con Juan? A Juan lo voy a dejar en el convento porque bueno, yo lo llevo al convento. ¿Vamos? ¡Juan! Alejo, macho, cerrá esa ventana que hace un torno. Pará un poco, ¿viste? Pará un poco. Y cerrá la voz. Sí. Ah. ¿Vamos a una foto? Hola. ¿Qué haces? ¿Sebas no vino? No, está trabajando. Ah. ¿Te veo bien? Sí. Vamos, chicos, vamos que nos sacamos una fotito. Sandra nos va a sacar una fotito. Venga, acérquese. Ahí está, con el novio, por favor. Ahí está, ¿eh? Fíjate la luz, Sandra. ¡Ay, el tren! Bueno, vamos, eso, esto, reina, acercate a los novios acá. Viene a muchaditos. Dale, no me tapes. A ver, ahí está. Y encima que sos petiza. Vamos. Eso, bien. Fíjate, no sé si es el Tucho que está laburando, pero ahora viene. ¿Registro de documento? Sí, sí. Ahí está Feli, 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 Feli. Muy bien. Viva la novia. Felicidad, ya tienes dueño. Roxy, por favor, ¿por qué trajo a la beba con ¿cómo este porque frío? La traje? Porque se casa Felicidad que como si fuera la madre. Pero hace frío, mi amor, póngale una mantita o algo. Me saco este, no, no le grite. Buen día a todos, ¿cómo les va? Vamos a prepararnos, por favor. ¿Han llegado los novios? Sí. Bueno, muy bien. Si están de acuerdo, vamos a empezar con la ceremonia. Por favor, tomen asiento. Bueno, nos hemos reunido hoy en este registro civil para celebrar el matrimonio de Benito Carrasco y Felicidad García, que se han hecho presentes con los testigos que ellos mismos eligieron y también están acompañados por sus seres queridos. Benito, Felicidad, en minutos más ustedes pasarán a constituir una familia, con todo lo que ello implica, y juntos
van a transitar el camino de la vida a partir de hoy, manteniendo los valores que precisamente los han impulsado a presentarse ante mí para sellar este vínculo en un acto jurídico. Antes de preguntarle a los novios y como para volver un poco a las viejas formas, voy a preguntar, ¿hay alguien en la sala que tenga algo que decir? ¡Sí! Yo tengo algo que decir.